Tenemos de regreso por cuarta ocasión a Ferro Verdor y a Ondulagua en el nuevo evento de Terra Incursiones de 5 estrellas para Pokémon Escarlata y Púrpura. Y en este video te voy a mostrar cómo derrotarlo súper fácil de un solo golpe en solitario. Para Ferro Verdor llevaremos a Scizor y a Urshifu. Comenzaremos con Scizor. Este siempre debe ir al nivel 100, el objeto equipado Periscopio. El teratipo no importa ya que no lo vamos a utilizar. Movimientos, danza espada, foco energía y tijera X. Los EVs entrenados al máximo en ataque y defensa con naturaleza firme para que potencie nuestro ataque. La habilidad debe ser enjambre. Urshifu debemos llevarlo con el objeto equipado Vida Esfera y el teratipo cualquiera ya que tampoco lo vamos a necesitar. Los movimientos Danza Espada, Mofa y Golpe Oscuro. Los EVs entrenados al máximo en ataque y defensa con naturaleza firme para que potencie nuestro ataque. La habilidad es la única que tiene, así que no se preocupen por cambiarla. Para Ondulagua vamos a llevar a Miraidon al nivel 100 con objeto equipado Amuleto Puro. El teratipo pueden llevar cualquiera ya que no lo vamos a utilizar. Los movimientos Eco Metálico, Carga y Electro Derrape. Los EVs entrenados al máximo en ataque especial y punto de salud con naturaleza modesta para que aumente nuestro ataque especial. La habilidad no se preocupen por cambiarla porque Miraidon solamente tiene una. Belly Ball lo llevaremos al nivel 100 con objeto equipado Amuleto Puro. El teratipo debe ser eléctrico, en este caso sí lo vamos a utilizar. Los movimientos únicamente Bomba Ácida y Rayo. Los EVs entrenados al máximo en ataque especial y defensa con naturaleza modesta para que aumente nuestro ataque especial. También pueden llevarlo entrenado en ataque especial y punto de salud. La habilidad debe ser sí o sí Dínamo. Y de esta forma tendríamos entrenados a los Pokémon para darle In The Mother a Ondulagua y a Ferro Verdor. Si no tienes ninguno de estos Pokémon que te acabo de mostrar, de toda forma te dejaré en la descripción y en el comentario fijado un link hacia un video donde te muestro una amplia variedad de Pokémon que puedes utilizar para derrotar a Ondulagua y a Ferro Verdor. A continuación te dejaré el gameplay de cada uno de estos para que puedas apreciar de manera detallada cómo realizar la estrategia. Así que ya saben mi gente, espero que les haya gustado y no se olviden de compartir el videito con todos sus amigos para que puedan derrotar a Ondulagua y a Ferro Verdor de un solo golpe. Y solamente me queda decirle como siempre digo, nos vemos en la próxima. Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por shinyash.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos, desde un Gyarados rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código AHANS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los $25.
Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por shinyash.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos, desde un Gyarados rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código AHANS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los $25.